Hola Juan Reinaldo, crack, ¿cómo estás? Hola Gabo Maravilla, Iván, ¿cómo están compañeros? Bienvenidos. ¿Cómo está la gente bella? ¿Cómo está la gente bella de hoy? Hola Jonathan, crack, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Eres un grandísimo Matías, estúpido! muchas gracias por el pulgar arriba. ¿Cómo estás? Adria, saluditos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Ole, ¿dónde Lucas? ¿Cómo estás? Para mandar un buen nivel. Dale, Lucas, mándalo. ¿Por qué no? Mándalo. Mientras aquí buscamos algún nivel. Hola Hidalgo, ¿cómo está, compañero? Saludos, saludos muchachos, bienvenidos a todos. A ver, primero hay que compartir nuestro directo, nuestro grupo de WhatsApp, que tenemos grupo de WhatsApp, muchachos. Francisco, crack, gracias por ese pulgar ¡Míralo! arriba, ¡Está compartida. herido! Bienvenido, ¿cómo estás? Excelente noche, hola Guantoya, hola Diego, Caria, ¿puedes jugar un nivel que acabo de hacer? Sí. Dame medio segundo, déjame compartir el directo en nuestro WhatsApp. En nuestro WhatsApp, déjame compartirlo. Comenzando directo de Super Mario Maker ¡Detrás de 2. ti, imbécil! Y aquí está un point. Y mandamos el enlace. Oh. Vale, ahí mandamos el directo. Vale, ahora sí. Regalamos un par de vidas. Estamos avisando, joder, que estábamos en directo en nuestro WhatsApp. A ver, esto es aquí. Ok. Mira, Dieguito poniendo meta. Muy bien, Dieguito, crack. Demonio. Muchas gracias por poner la meta. Juan Carlos, gracias por el pulgar arriba. Vale, tenemos dos niveles ahí. Ojito que tenemos dos niveles ahí. Dos nivelachos. Ok, no era eso. Muchas gracias, Dieguito, por explicar arriba, crack. Eso, saludos desde Guatemala. Aguante, Diego. Satore, gracias por explicar arriba, crack. Aquí, aquí. Ok, no. Tengo que tirar uno hacia arriba ahí. Buenas noches. Hola, Mauricio, crack, ¿cómo estás? Que no está la marca de tirarlo hacia arriba, por eso como que me confundo. Gracias por el pulgar arriba, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a todos. Hago este nivel y vemos las metas que puso Dieguito. Supongo que es un cambio ahí, algo así, un cambio de caparazón, yo no le entiendo bien ahí. Deni Aguilera, gracias por el pulgar arriba. ¡Eres un grandísimo estúpido! Yo asumo que es eso, ¿no? Ok. No vi eso. A ver qué más venía. Point. Point. Ok, era acá, acá y terminaba. Vale, ya. Ya sé todo lo que viene. Bien, mi hermano, llegando al mejor directo. Muchas gracias. Me sonrojas, compañero. Muchas gracias. Te agradecen las lindas palabras, muchachos. William, gracias por el pulgar arriba. Lo hacemos por ustedes y para ustedes. Y por nosotros también, evidentemente. ¡Ah! Hola, Eri, compañero, ¿cómo estás? Gracias por la compartida. Seguir acá. ¡Ah, Dios! Esa parte me confunde mucho. Hola, señorita Britannia, ¿cómo está? Hola, señorita Carolina, ¿cómo estás? ¿Dónde Luca? Gracias por el pulgar arriba.
Ahora sí. Estrellas ilumínenme, y que pueda distinguir qué dirección debe de seguir. Muchas gracias por el pulgar arriba, Diego. Satori, agrégate tú. Escribe con el signo de exclamación, escribe WhatsApp y te va a salir el enlace para agregarte. Es un WhatsApp informativo solamente, muchachos, por si acaso. Solamente se avisa cuando estoy en directo, ¿no? ¿Cómo van esos GGs? Es el primer nivel que juego el día de hoy, Eric. Así que vamos a ver cómo nos va. Ok, perfecto. Casi no me sale eso. Bueno, casi choca en realidad. Pine, bonito nivel, ahí está. Gracias Daniel por la compartida, crack. Hola Libby, ¿cómo estás? Bienvenida. Bonito nivel. Vale, vamos con el. Con esos niveles que me había mandado, que tenía dos. Jerry, ¿cómo estás, compañero? Gracias por el pulgar arriba. ¿Cuándo torneo con Notox y Marine Chico al Free Play y el buen padre? ¿Qué sé yo? Cuando alguien organiza un torneo. Supongo. Vale, primero. ¡Es un grandísimo estúpido! Primero el de Lucas y luego el de Diego, ¿ya? A ver, Lucas. R9V GY7T0H. Gracias por el pulgar arriba. De vaya nivel. Vale. Gracias Daniel por el pulgar arriba, compañero. A ver, las metas del día de hoy, muchachos. Atentos. 250 pulgares arriba, 100 compartidas y llegar a 22.000 estrellitas. ¿Podríamos hacerlo, chicos? ¿Qué pasó? Era un golpe doble, parece. Ok, entiendo. René Reyes, gracias por explicar arriba. Hola Meli, ¿cómo está? Bienvenida. Pablo, gracias por explicar arriba, compañero. Nah, salió para el otro lado el bicho. Tenía que salir hacia la derecha, no a la izquierda. Así mismo. No, pero. Ok, más. Más rápido. Ok, hay que hacerlo rápido, es porque cae el caparazón muy rápido. Ando jugando, ¿qué cosa? ¿Qué cosa está jugando? Ay, que me pego. A Dick, muchas gracias por explicar arriba. A Daik Martínez. Muchas gracias. ¿Era eso? Ah, me queda muy pegado ahí. Lo de todos los días. No sé lo que es todos los días. Fornite. Oh, malo. Arturo, gracias por explicar arriba. Vámonos al fornite, al Fortnite. Demonios, se fue muy rápido. Rosales, gracias por explicar arriba. Si alguien me anota esos niveles, pues se podría hacer. Aquí. Es eso, ¿no? Vale, sí era eso. ¡Ay! No entendí ahí. Vale, pero tenemos la primera puerta. Supongo que tenía que pasar al otro lado. ¿Cuál es la primera puerta? Me imagino que esta. Pues sí. Ok, tengo que pasar por arriba. Vale, 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 vale. Hay que aprenderse primero el nivel. Gracias, Libby, por su pulgar arriba.
para allá, uno para allá. Vladimir, gracias por el pulgar arriba. Aguante, compañero. Supongo que es hacia arriba, me va a caer un caparazón en la mano. ¿Qué sé yo, Rebor? Gracias por el pulgar arriba. A ver. Llego acá, acá. Hago esto acá, perfecto. Maldita sea. Se supone que ahí va a aparecer otro caparazón. Ilich, Gustavo, gracias por el pulgar arriba, crack. Me confunde eso. Ok, me va a caer uno en la mano, tiro hacia arriba y después no sé qué hacer. Muñoz, gracias por el pulgar arriba, bienvenido. Acá. Está incómoda esa parte. Porque. ¿Por qué está incómoda? Demonios, ¿qué pasó ahí? Hola Jonathan, saludos. ¿Cómo estás, Víctor? Saluditos. Fernando Hernández, gracias por el pulgar arriba. Sí está incómodo. Cae muy tarde el caparazón. Quedo muy atrás porque tengo que esperar el caparazón. Bernardo, gracias por el pulgar arriba. Joder, bueno, no importa si quiero practicar esta parte. Hola Juan Germán, ¿cómo estás? No me agrada esa parte, es muy incómoda. Maldita sea, cayó muy tarde. Saludos Jonathan, ¿cómo estás, crack? Alfredo, gracias por el pulgar arriba. Vale, ahí salió más o menos relativamente bien. Andrés, gracias por explicar arriba, crack. Tíralo antes nomás, cardia. No, esa ahí no salió. Siente incómoda esa parte. Para mí, por lo menos, no sé, no me acomoda. Gracias por explicar arriba, muchachos. Dave Lira, crack, ¿cómo estás? Gracias por el pulgar arriba. No sé, no sé qué decirte esa parte. Gracias por el pulgar arriba, Odek. Oh, la princesa Odek. Vale, tengo que tirarlo contra la tortuga. Vale, le pego. A ver, a ver, a ver, a ver. Sergio, gracias por el pulgar arriba. Y ahí ya vendría la última puerta. Algo así creo que era. Gracias, Meli, por el pulgar arriba. Hola, Walter, ¿cómo estás? Entonces esto es aquí, está. Joder. Vale, eso que hice está bien. Iván, ¿cómo estás? Gracias por el pulgar arriba, crack. Raúl Vargas, gracias por el pulgar arriba. Hombre, ¿qué pasó ahí? Gracias, Denny, por el pulgar arriba. Ah, me olvida que ahí tengo que tirarlo inmediatamente, lo tomo. Alberto, gracias por el pulgar arriba. ¿Pero qué pasó, viejo? ¿Por qué te frenaste, marrito? Walter, 847 días, gracias por tanto. Gerardo, gracias por el pulgar arriba. No me gusta el nivel. Si te soy sincero, no me gusta.
Tiene mucha wea incómoda. Toma los caparazones justo ahí. A un lado de las piedras, weón. Es súper incómodo. No me gusta nada el nivel. Tiene que pegarle uno. No. Algo iba a pasar ahí. Gracias por explicar arriba, Rigo, ¿cómo estás? Ah, no me esperé eso. No le puedes chesear tirándole de inmediato la tortuga sin tomar el caparazón arriba del tótem en la segunda puerta. No entiendo. No te entiendo. Perdón, pero no te entendí, David. ¿Cuál podría ser lo que me quieres decir? La tortuga tirándosela inmediatamente. Chicos, déjense de pensar que a mí me gustan los niveles Kaizo. Son llamativos, me gusta jugarlos, pero la mayoría de los niveles Kaizo son estresantes. Son estresantes jugarlos. Joder. La mayoría de niveles Kaizo es estresante jugarlos. No es divertido para el streamer jugar un nivel Kaizo difícil. ¿Que me gustan? Si no son tan largos, pues sí, evidentemente sí, pero si mandan niveles con 4 o 5 puertas, se hace estresante jugarlo, porque es mucho nivel que hay que aprenderse. Entonces, quítense de la cabeza eso que a la gente, por lo menos, a la mayoría le gusta jugar niveles Kaizo difíciles, así, ultra largos. Créeme que es un puto asco jugar niveles así. Porque al final te puede llevar un directo entero jugar un puro nivel. Es corto, bueno. Teniendo dos puertas de práctica no es corto. Es imposible que sea corto un nivel con dos puertas de práctica. Un nivel corto es menos de 20 segundos. Este tiene 33 segundos. ¡Eres un grandísimo estúpido! Ay, no lo tomé, weón. Lo que no me agrada es lo de las piedras, las tortugas dentro de las piedras. O sea, dentro, arriba de las piedras. Porque hay que ser preciso para hacer eso y no soy muy bueno en... Creo que no soy muy bueno en precisión. Eliseo, gracias por explicar arriba, crack. Saluditos. Ahí vamos, salió. A ver si sale. Que no vaya bien, que no vaya bien, que no vaya bien. ¡Ah, Mario! Te quedaste atrás. ¡Basura, Mario! Hola, Norbey. ¿Cómo estás, crack? Gracias por el pulgar arriba, Andrés. ¿Cómo estás, compañero? Vamos, otra oportunidad. ¡Ah! ¡No llegó a la dona! ¿En serio? Joder, estoy fallando al último. ¿Ya siempre pulgar arriba a Forest? Creo que fue. Perdón si no lo leí bien. Justo empezó el nivel. Melvin, el melón con vino. Gracias por explicar arriba, compañero. Ay, ahora no tomé el otro. Walter, gracias por explicar arriba, crack. Mala, sabía que era mala. Emanuel Martínez, ¿cómo estás? Gracias por explicar arriba, bienvenido.
Carlos Miguel, gracias por el pulgar arriba, bienvenido. Kevin, gracias por el pulgar arriba, bienvenido, ¿cómo estás? Ay, sí, bueno. Me quedo a esperar el caparazón. Nivel con dos puertas es medio mucho. Se agradecen las puertas. Un poco largo nomás. Verdad que he hecho niveles más largos, pero es que el tema es que entre más largo el nivel, más te toma tiempo hacerlo. Vamos. A lo mejor en esta sale. Esperemos. Ah, me voy a callar cuando llegue esa parte, weón, porque si no, me va a pasar eso. Nada, puede ser. Darío Hernández, gracias por la compartida, crack. Por cierto, ayer los que estuvieron en el especial de Super Mario, ¿les gustó esa dinámica? Con los niveles, o sea, con los juegos de Super Mario. Marco, gracias por explicar arriba, crack. ¡Eres un grandísimo estúpido! Por eso odio esa weá de las piedras. Vamos. No, ¿en serio? Gracias a todos por sus pulgares arriba, sus compartidas, se agradece muchísimo, muchachos. Menfar, gracias por el pulgar arriba, crack. Ay, no va muy buena esta. Había soltado el botón, viejo. José Rodrigo, gracias por el pulgar arriba. Se me quedó el botón pegado. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Puta, me dio. ¡Ah! Me dio un doble golpe. ¿Escucharon cuando me dio ese doble golpe feo? Vale, supongo que ahí termina. ¡Oh, señorita Panchi! Gracias por el pulgar arriba. Por la compartida. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Gracias por el pulgar arriba. Nada, le pasa a varios. Cuando uno va a soltar el botón, pero siente que el tiempo no ha llegado y al final nunca lo suelta. Porque, oh, se me quedó el botón pegado. Nunca solté el botón para lanzar la técnica. ¿Un posterior? Bueno, es el Ra posterior a Stream Rules. Porque está muy bueno. Yo después, bueno, mañana voy a ver la repetición y todo. Gracias por el pulgar arriba, chicos.
Me pego, ¿en serio? Riquel, me invente, Román. Gracias. Edward. Bueno, Edward, Edgar, perdón. Muchas gracias por el pulgar arriba. Entre Edward y Edgar, un par de letras de diferencia. Dios, tenía que estornudar justo. ¡Eres un grandísimo estúpido! Me había salido mal esa parte, la pude acomodarla. Ahí está. No es un mal nivel, es un buen nivel. Solamente que a mí no me acomoda mucho lo de las piedras y los caparazones ahí arriba. Pero no es un mal nivel, para nada. Hoy casi fuimos récord. Si no me hubiera quedado quieto pensando, quizás hubiera sido récord. Buen nivel. Repito, no es mi favorito. Un poco largo, pero no era mal nivel. Simplemente que lo de las piedras no me termina de convencer. Gracias por esos pulgares arriba, muchachos. Dos checkpoints de dificultad. Bueno, vamos a ver. Nivel Kaizo Challenge. Vamos a ver, Dieguito. ¿Cómo nos va? A ver cómo nos va. Chicos, dejen su pulgar arriba y su compartida. Luego voy a comprar algo de comer. Vale, Luquitas. Que compre algo rico. Qué bueno para grabarlo, no lo grabé. La vaca, René. La vaca, René. Danilo, gracias por el pulgar arriba. Dejen su pulgar arriba y su compartida. Y si puede, quiere irse a ayudarnos con la meta de estrella del día de hoy, se agradecería muchísimo. Uno, dos. Ok. Ay, era acá. Uno, dos. ¡Ah! ¡Era eso! ¡Ay! Menos mal alcancé a verlo. Alberto, gracias por jugar arriba. Checkpoint, mira, qué bonito. Qué bonito. No me parece. 800 días, Erwin. Muchas gracias. Julián, gracias por jugar arriba. ¿Cómo estás, amigazo? Bienvenido. Uy. No, ahí te faltó indicar con una flecha, una moneda, algo. No sabía dónde estaba para caer. ¿En qué canal lo están transmitiendo? Creo que lo están por Star Plus, creo que lo dan. Puedes verlo por Star Plus. Alexis Jiménez, gracias por el pulgar arriba, compañero. Cardio, saludos desde Santa Rosa, California. Eleazar, saluditos, compañeros. Ok, esto es así. No me jodas. Ay. Chao, tiene miedo. Vale, otro checkpoint maravilloso. Esto va a estar complicado. Vaya spam, hijo mío. Máximo, muchas gracias por seguir la página. Bienvenido, crack. Hoy. Creo que esta parte está de más. Humilde opinión, creo que está de más esto. Es muy molestoso. No, esta parte yo se la quitaría. Como que no tiene nada que ver con el nivel que acabamos de jugar.
Está molestoso. O por último, quítale los golpes. Maldita sea. Quítale los golpes que se le ve a Mario. Creo que arruinaste el nivel con esto. Iba bien el nivel hasta... Mira, se agradece el checkpoint, pero creo que arruinaste el nivel con esto. O sea, me queda el nivel de Eri. Y ahora mandaron uno recién. José creo que mandó uno. Gracias por el pulgar arriba, Vicente. Ay, Dios. Hola Choi, ¿puedo mandar uno mío? Sí, por supuesto. ¡Ay, otro Melvin! Hay dos melones con vino, gracias por explicar arriba. Bienvenido. Skip, muchas gracias Pizzi por 50 estrellitas, míralo. Skip cara besando con ojos sonrientes. Muchas gracias Rita Pizzi por el skip. ¡Ay, qué manera de arruinar un nivel, chicos! Iba tan bien hasta antes del checkpoint. Enrique, gracias por explicar arriba. Como que no tiene nada que ver esto con lo que jugamos de nivel. Esau, gracias por explicar arriba. Joder. Jesús, gracias por el pulgar arriba. ¿Cómo estás, Nico, compañero? Es que si no le hubiera puesto esos golpes también de gato, quizá igual hubiera pasado, más o menos. Es que esos golpes que da son molestosos. La verdad sí, iba bastante bien, güey. Vale, aquí, ¿qué hago mal aquí? Skip. No estaría mal. Pero ya estamos en el segundo checkpoint, no lo podemos skipear, muchachos. Nada más porque me había equivocado. Gracias por el pulgar arriba, Diego, y va. Chicos, recuerden que este mes vamos a regalar un videojuego entre colaboradores, así que si se puede hacer colaborador este mes para participar por el videojuego, sería genial. Emanuel, gracias por empujar arriba, compañero. ¿No mola? Maldita parte esa. Christian Ranger, gracias por empujar arriba, compañero. Qué mal ahí. José Ramírez, gracias por empujar arriba, crack. No sé cómo llegué. Eduardo, gracias por explicar arriba, compañero, ¿cómo estás?
Eso lo dejó demasiado justo. Vale, era la última parte. No, tiene dos partes buenas. La última está media... pero dejó un checkpoint ahí, que es lo bueno. Pero lo dejó lo último. ¿6 minutos? ¿En serio? ¿6 minutos? Ni sentido 6 minutos. Está bien hasta el segundo checkpoint. Lo último quizás yo le quitaría los golpes de los gatos. Quizás eso le quitaría. Vamos a ver qué tenemos aquí. Primero Jerry, después José y después Choi, ¿vale? Mientras vayan dejando su pulgar arriba, su compartida. Y si nos ayuda con la meta de estrellas de hoy, sería extraordinario, muchachos. Recuerden que este mes es mes de aniversario de la página de cumpleaños mío, de Cardia, Dios mío. Y mes del terror. Ahora pregunta, ¿qué les gustaría que hiciéramos para el cumpleaños? Para celebrar el cumpleaños en cuanto a stream, muchachos. ¿Qué les gustaría que hiciéramos? Aquí en la página. Tunda Kaisin. Feliz cumpleaños, mi hermano Tunda. Iván, gracias por el pulgar arriba. Queremos torta, exactamente. Queremos, aparte la torta, ¿qué podemos hacer? ¿Esto? Ah, sí, era eso. ¿Se puede mandar nivel cardia? Obvio, Jonathan, usted es colaborador, mande. ¿Que te embarres de pastel la cara? No, hombre. Hombre, la comida no se desperdicia. Hay personas que no tienen que comer, hombre. Va a andar desperdiciando la comida. Gracias por el pulgar arriba, compañero. Mira, yo tengo pensado... ¡Y esa marca! ¡Nah! ¡Qué basura fue eso! ¿Qué fue eso, tío? Donkey Kong 1, 2, 3. Un especial Donkey 1, 2, 3. No le hagas caso a la marca. ¡Nah, hombre! ¿Cómo? Una marca troll. R Klein. Ah, viejo, esa marca está mala, hombre. Vale, lo que yo tenía... ¿Qué fue esa marca? Lo que yo tenía pensado... Que yo estoy de cumpleaños el 26 de octubre. Para los que no sepan, 26 de octubre. Entonces lo que yo tenía pensado hacer... Es hacer directo. El 26 de octubre quizás no haga directo. Muy probable... O quizás sí, no lo sé. Pero lo que quiero hacer... Lo que quiero hacer, para que sepan... Gracias por el pulgar arriba, Lance. Es, no sé, empezar el 25 de octubre en directo a las 10 de la noche, hora de Chile. Y quedarnos hasta las 1 de la mañana, 2 de la mañana. Ya pasando del 25 al 26 el cumpleaños, ¿se entiende? Jugando, pues ahí habría que decidir qué podríamos hacer. No solamente puede ser jugando, puede ser, podemos hacer otra cosa también. Contando anécdotas o qué sé yo, boludo. Gracias por el pulgar arriba, Hernán. Dios. Qué suerte. Supongo que es esto, ¿no? ¡Nah! Hombre, yo pensando que tengo que quedarme aquí. No me jodas. David López, gracias por el pulgar arriba. Pensé que tenía que pararme ahí, saltar hacia arriba.
Me voy a saltar hacia abajo. Bueno, saltar y ya. Anthony, gracias por la compartida. Aquí iba a haber un botón, algo así, que tenía que presionar con el huesito. Vaya pedazos de timo. ¡Eres un grandísimo estúpido! Muchas gracias, Meli. ¡Aide! Gracias por explotar arriba. ¡Viejo! Weón, eso es increíble porque no sale nunca. Gracias por explotar arriba, chicos. Muchas gracias, Jorge Mendieta. Un Kaizo Trollebus. Claro, algo así es. Un Kaizo Troll, viejo. Pesado. Acá. Pasando en esa parte. Voy a saltar alto y voy a dejar que el trampolín golpee la pared, porque si no, estamos jodidos. Queda tan incómoda esa parte a mí. La parte del trampolín, ¿por qué me queda incómoda? Vale, estoy viendo al otro lado lo que tengo que hacer. ¡Ay, maldita sea! ¿Por qué? Hay capiña, hay capiña. Creo que hoy no estoy bien, no estoy muy bien jugando. Creo, no sé. No estoy muy bien jugando. ¡Ay, me duele! Ah, hombre, no. ¿Qué te pareció el tráiler de Super Mario? ¿Bien? Bastante bien, se ve bastante prometedora la película. Cuando estemos en enero vamos a hacer campaña, a ver si nos invitan a ver el estreno de Super Mario. Vamos a hacer campaña por Toctic. A ver si nos ganamos alguna entrada o algo para ver el estreno de la película. Increíble, ahí tengo que volar normal. ¿Cuánto dura esta cuestión? 46 segundos. Me imagino que ahí termina, ¿no? Neri, gracias por explotar arriba. Vale, ahí para que salga bien hay que saltar un poquito, pero muy leve. Suave. Ahora sí. ¡Weón, no voló el Mario! ¡No voló el Mario! ¡Increíble! ¡Aldo, gracias por explicar arriba! Quedé muy adelante, por eso no voló. Si no se hubiera agachado ahí Mario, hubiera perdido. Ya sé lo que me frenó. Dale, no, no mola, está feo el nivel. No, no está feo.
Tiene cosas raras. Sí. ¡Eres un grandísimo estúpido! Patraña. ¿Cómo esa cuestión ahí? Yo esto que hago me imagino que está bien, ¿no? Eso de agacharme así. O tal vez no. ¡Ah, viejo! Cómo odio esas malditas cosas, weón. ¡Uy, salió! Pensé que... se me había soltado el botón, pensé que no me había salido. Vale, ahí está. No alcanzo a leer eso. Muchas gracias por el pulgar arriba. Pero ¿qué es lo que dice? No alcanzo a leerlo, perdón. Muchas gracias por el pulgar arriba. Muchas gracias, Luis Aragón, por el pulgar arriba, crack. Bien, Jerry. Ahí está el nivel. Vale, Jonathan y luego José, que Jonathan es colaborador. Recuerden que los colaboradores tienen prioridad de nivel. Aunque José también es colaborador, pero con otra cuenta. Ojo ahí. O creo que es colaborador con otra cuenta. Feliz cumple a Tunda, feliz cumple a Tunda. ¿Saniel o Sariel? ¿Dice Saniel o Sariel? Bueno, gracias por el pulgar arriba. Danielo González, gracias por el pulgar arriba, crack. Locoso fantasma cardíaca. Nivel dedicado a uno de los mejores jugadores de Super Mario Maker 2, cardíaca. Un checkpoint. ¿Dónde está ese jugador que no lo veo? Muchas gracias por el nivel dedicado. Jonathan, te lo agradezco mucho. Vamos a ver si lo podemos hacer. Jorge Hernández, gracias por el pulgar arriba. Dejen su pulgar arriba, chicos, y su compartida. Y si pueden, ayúdenos con la meta de estrellas. Se agradece muchísimo. Si la completamos el día de hoy, sería extraordinario. Iríamos bastante bien en lo que va de mes. Uy, ojo. Oh, Helga, ven para acá. José Hugo, gracias por el pulgar arriba. Ah, ¿qué pasa aquí? Daniel, un poco extraño el nombre, la verdad es que no. Ah, eso no me lo esperé. Eliezer, gracias por el pulgar arriba, Eliezer. Era ahí y con todo. ¿Qué sabía yo que era con todo, boludo? Uy, salió. Con cariño, agradecimiento por esos momentos de entretención. Muchas gracias. Muchas gracias por el nivelito. Te agradece muchísimo. Ahí está. Nos tomó una vida. Casi lo hicimos a la primera sin quejarnos. Muchas gracias, Jonathan. Un besote, crack. Somos primero en superarlo y récord mundial. Vale, ahora sí el de José. No sé si José estará por ahí. ¡Jessy Luna! ¿Cómo está la vaquerita? Gracias por el pulgar arriba. Se dijo que esto... quizás que cochinada mando. TFK. JVG. Zipac. Gracias por el pulgar arriba, Zipac. Me. Se llama Me. ¿Qué es esto? Ah, este es el nivel que le salió a Carlitos Gaming. Hola Daniela, ¿cómo estás? Saluditos. Sí, este es el nivel que le salió a Carlitos Gaming. Nah, está... sí sé cuál es. Es una cochinada, tío.
Es como, hay que hacer así, ¿cachai? Estar agachado y hacer así. Así. Fíjate que Mario tiene que quedar así. Foam skip, porque lo decía la gente. Yo alguna vez he hecho esto, pero no en un nivel. Bueno, una vez que me quedé atascado y lo hice, por eso sé cómo es. Si Mario no se logra parar ahí, cuando hago ese giro, es porque el nivel está pasado. Hola, Pai VIP. Eventualmente en algún momento saldrá, pero no sé. Igual, ¿quién hizo esto? Un alemán. Ay, pensé que ahí había salido, weón. Te juro que pensé que ahí había salido. Pienso que ahí está saliendo, chicos. La clave es mirar hacia atrás, por si acaso. Es de atrás hacia adelante. Weón, pensé que esa era. ¡No! Parece esa, ¿no? ¡Ahí está, muchachos! ¡Vamos! Un pulgar arriba, una compartida. ¡Vamos, muchachos! Me lo merezco. Mira, mínimo me merezco una compartida y un pulgar arriba. Bueno, la clave de ese nivel es hacerlo mirando hacia atrás. Para que sepan. José, Ludwig, gracias por el pulgar arriba, ¿vale? Ahora viene el de Choi. CHX. Gracias por el pulgar arriba, Darwin. ¿Cómo estás, amigazo? Los expedientes secretos X. Marion, gracias por el pulgar arriba. Se agradece, nos ayuda con la meta de pulgares arriba. Y si nos puede ayudar con la meta de estrellas del día de hoy, se agradecería mucho. Oh, donación directa, que es lo mismo. Ojo, escuchen. David, gracias por explicar arriba, David. No, puede ser increíble. No soy el único idiota en morir ahí. Pablito Escobar, ¿cómo está mi patrón? Gracias por explicar arriba. Thank you.
Ultra Kaizo. Ah, es un nivel por persona, José. Y ya te pasé el nivel feo ese que me mandaste. ¡No! Bueno, tengo el checkpoint ahí. ¿En serio hay un bloque ahí? César, gracias por explicar arriba, crack. A no ser que sea apuesta. Ay, Dios. A no ser que sea apuesta un reto, pues ahí sí lo hacemos, evidentemente. Eso nos ayuda a completar la meta del mes. Por eso aceptamos apuestas y retos y ese tipo de cosas. Gracias por explicar arriba. Ultra, sola. Bonito nivel. Mal jugador. Bonito nivel, mal jugador. Gracias por jugarlo, gracias a ustedes por mandarlo. Vale, había uno ahí que me había puesto. ¿Quién es? El PlayVip. Vamos a ver. CM6 1T1. O sea, 8T1 TTF. Vamos a ver si llega el cazadores por ahí en algún momento. A ver. Oh, un puzzle me mandaron. Hola Mario Ramírez, buenas noches, ¿cómo estás? Un puzzle. Muchas gracias Mario por el pulgar arriba. Puzzle una pantalla, me quedo atrapado. Joder, macho. Sé cómo subir. Gracias por el pulgar arriba. ¿Dónde hay una bomba? Okay, yo cambio eso ahí, okay. A ver, cae un bicho ahí. Supongo que puedo reiniciar, ¿no? Que claro, tengo que cambiarlo. Ok, puede que sepa cómo se hace. Ah, maldita sea. Igual me puede servir. Hijo de Dios. Vale, sé cómo se hace.
Vale, se queda vacío, vale. Sé cómo se hace. Hola, Eduardo Pichardo. ¿Tendrías cadena perpetua? Meh. Demonios. Vale, cambiamos los caparazones. Gracias por el pulgar arriba. Se me olvidó cambiar si lo de abajo. Soy un imbécil. Bueno, eso es, pero se me olvidó cambiar lo de abajo. Ultra sola, ultra rica. Ahora ando a lo maldita. Camina tortuga. Eric Martínez, gracias por explicar arriba, compañero, ¿cómo estás? El clásico cambio de la tortuga. Listo. Adiós caballo, perdóname la vida. El viejo truco del cambio. Ay, me tira hacia arriba. Ahí está superado. Bonito nivel. Bonito nivel puzzle. Bravo. Bravo, bravo, bravo. La verdad es que bravo. Vamos a ver si este francés tiene más niveles puzzles como para agregarlo, ¿no es cierto? A ver, a ver, a ver. Pues sí, mira. Pues parece que tiene niveles puzzles bonitos. Ok. Se ganó el corazón. La estrella, lo agregamos. Hola Luis, ¿cómo estás, compañero? Saluditos. Carlitos Penta, gracias por explicar arriba. Mira, te perdiste un puzzle muy bueno. ¿Cómo estás, compañero? Vale, vamos a hacer un super experto, muchachos. ¡Hola, Aníbal! Un fuerte abrazo, éxito en todo, intentando estar un poquito más presente cada día. Muchas gracias, Aníbal. Compañeros, se agradece muchísimo. Chicos, recuerden, este mes regalamos un videojuego entre colaboradores. Así que los invito a que se hagan colaboradores para que puedan participar por un videojuego totalmente gratis. Haciéndose colaboradores ya participan automáticamente. Buenas noches, Edgar, ¿cómo estás? Y lo otro, si alguien quiere hacer algún reto, alguna apuesta con algún nivel o algo, puede hacerlo, muchachos. El día de hoy recibimos retos o apuestas para ayudar a completar la meta de estrellas. ¿Cómo estás? Noche lluviosa desde Guatemala, me encanta la lluvia. Ay. Nah, hijo de Dios. ¿Qué es esto? Next. 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 Ale González, gracias por el pulgar arriba. No, ustedes no han visto eso. Tú no has visto nada. Muchas gracias, Edgar, por compartir. Hola, todo maldita. 1206, Juan Lindado, gracias por el pulgar arriba, amigazo, bienvenido. ¿En serio? No te lo puedo creer. No puedo creer que me esté saliendo la primera, por favor. No me va a volver a salir lo primero. ¡No! ¿De dónde salió ese hijo de...? Hola José, ¿cómo estás? Acá en Guatemala está lloviendo por la tormenta tropical.
Tío, ¿de dónde salió ese que me atacó? ¿Se vieron chicos? ¿De dónde salió ese tipo? Igual tiene que tener trampa a nivel porque... Bueno, no lo sé. Ahora lo vamos a averiguar. Maldita sea, me tapa. Vale, no, no tiene trampa. ¡Vamos! ¡Vamos! En Izabal sí pegó fuerte la lluvia. Oh, espero que todo salga bien y no pase a mayores. Está bien el nivel, creo. Gracias por el pulgar arriba, Juan Manuel Cuellar. ¿Cómo estás, amigazo? Bienvenido. GG, gracias por el chicho. Twastec, Boomerang Bloom. Ok, termina ahí. Vale. Gracias por el pulgar arriba, Sam Black. Hace tiempo que no te veía, Black, por acá. Muchas gracias. Cardia, tranquilo. No es tiempo, muchacho. Carlos Chávez, gracias por el pulgar arriba. ¿Por qué a la primera me salió tan bonito y ahora no puedo? Jesús López, gracias por el pulgar arriba, crack, ¿cómo estás? ¡Pero no dispara! ¡No dispara el maldito boomerang! El mariachi, sí. Aguante el mariachi, crack. Cardia, tienes tiempo, luego te vas. Y haces eso. Bueno, no es tan difícil, Cardia. Ponele voluntad. Solitaria camina la bikina. Ale, gracias por explorar arriba. La gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. ¡Ah, pero Cardia, weón! ¿Por qué? Dicen que tiene una pena que le hace llorar, viejo. ¿Qué onda? Estoy regalando. Miguel Alvarado, gracias por pulgar arriba, crack. Gracias. Es complicado, ¿no? Un poco. Hola, tío del Gabacho TV, ¿cómo están? Bienvenidos, muchachos. Exxon, gracias por jugar arriba. ¡Eres un grandísimo estúpido! Había que hacer la palanca hacia atrás, o si no te chocaba, eso sí o sí. Por eso te indicaba la flecha hacia allá y hacia acá, izquierda y derecha. No estaba mal el nivel. Yo soy malo, que es distinto. Gracias por explicar arriba. Enrique, muchas gracias. Enrique. Robert, gracias por explicar arriba. ¡Ay, oh, Dios! Ok. Maldito. ¿Cuánto dura? 21 segundos. Buenas noches, Rodrigo. Un abrazo desde Ecuador. Un abrazo, compañero. Está como muy junto eso. Me puedo ir por arriba, creo. Mariachi Siete Mares desde Tampico. Aguante ahí, mire. Ah. Me confunde, voy a... me puedo ir por arriba, ¿no? Oh.
No. No me puedo ir por arriba. 300 estrellas por el próximo nivel para pasarlo a la primera. Es que está súper experto, pero después de este. O sea, me refiero no a este nivel, porque viene. Tiene que estar en rojo. Sentí la trampa ahí. Ahí sí. Ay, Dios, qué miedo. ¡Vida! ¡Vamos! Sí, el que viene después de este. Está complicado, sí, porque estamos en desafío súper experto. Es casi imposible hacer. ¡Aldo! ¿Cómo estás? Gracias por el pulgar. Bueno, todavía no das el pulgar arriba, quizás, pero gracias por tu futuro pulgar arriba. Jesús Castillo, gracias por el pulgar arriba. Lo vamos a intentar. ¡Let's go! A ver. Versión 2. Gracias, Aldo, por ese pulgarzote arriba, compañero. Cuidado. Nah, no se puede. No se puede. Es de 10 segundos. Está muy justo. Nah, no se puede. Es un speedrun. ¿Lo puedo skipear? Nah, este es imposible. ¿Lo puedo skipear este? Para intentar. Este no se puede. Literal, no se puede. No me deja darle like. Ah, no importa, compañero. Mientras disfrutes el directo, lo voy a skipear por si acaso. No, ese no se puede, no, ese es imposible ese. Vaya título. Vale, este quizás. El título me da miedo, 48 segundos. Por favor, no tengan nada imbécil. Muchas gracias por explorar arriba. Chicos, tengo miedo. ¿Cómo? Ok, saludos más de... ¡Hola, Irra! ¿Cómo estás, compañero? Ok, esto es... Es que es imposible que es imposible haberlo sabido. No era habilidad. En mi defensa era imposible que yo adivinara eso. Sí o sí necesitaba una vida para averiguarlo. Se intentó. Daniel, gracias por el pulgar arriba, crack. Koopa Tropping Chel Jan Har. Ojo este nivel. ¡Eres un grandísimo estúpido! Mira, este tenía potencial como para hacer la apuesta. O hacer una apuesta bonita. Este tenía buen potencial. Gracias por el pulgar arriba. Arriba el pulgar. Pedro Álvarez, gracias. Hola Martín, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido. Está la cuestión hacia abajo, pero yo me imagino que era hacia arriba, ¿no? ¡No! ¡Hijo de Dios! ¡Uy! ¡Casi me mata eso! ¡No me jodas! ¡Pesado!
¡Nah! ¡Qué mal! ¡Huevón maldad! Ah, lo bueno es que son niveles aleatorios, entonces no hay pierde, dale al siguiente después de este. ¿Después de este? Flipé porque estaba cerrado. Vale, después de este vemos qué pasa. Si es que no me mata antes. ¿Cómo saberlo, no? Elías, gracias por el pulgar arriba. ¡Ah, pesado! Te juro que salté, pero el Mario se quedó pegado. Se quedó muy atrás. Vale, pasamos este nivel y le damos. Esa vida fue regalada. Pero te juro que salté. Estamos regalando vida, chicos. Estamos regalando vida. ¡Eres un grandísimo estúpido! Anaí, gracias por el pulgar arriba. Anaí, Anaí, Anaí. Dios mío. Hoy voy a perder todas las apuestas, chicos. Así como vamos, voy a perder todas las apuestas. Luis Eduardo, gracias por el pulgar arriba. El otro mismo motivo. También ahí saltaste. Bueno, nos dio tres vidas. Vale, regalé dos. 130 personas viendo cómo regalas vidas. Tranquilo, tranquilo. Es para que la gente le guste el directo. Diga, oye, ese weón que es malo. Vale, ahora sí vamos. Pasaré el siguiente nivel con la primera vida, muchachos. ¿Qué creen ustedes? Pasaré el siguiente nivel con la primera vida. Cuidado. A ver. Gracias, Juanca, por la compartida. ¡Eres un grandísimo estúpido! Un japonés. Que la verdad. ¡Ay! Nadie lo ha pasado. Ver si mejor hacemos eso. Sí, qué malo es Cardia. Ay, Dios mío. Yo creo que llego en un triple salto. No llego con un triple salto, imbécil. Había una forma. Ay, no sé lo que hay abajo. No sé lo que hay. Agua. Creo que no es para acá. Sí, era para acá. Fue la primera vida. Vaya ni pues. Que así esto acá. Mira, no le voy a darle nada porque me hizo ganar una apuesta por lo menos, pero vaya nivel. Vale, vamos a aprovechar que hay más de 100 personas aquí para recordar que este mes, a fin de mes, chicos, a fin de octubre, vamos a regalar un videojuego entre colaboradores. Así que los invito a que se hagan colaboradores, además de tener los beneficios de los stickers personalizados, prioridad de niveles, juegos online y todo lo demás. ¡Ah! También va a participar de manera automática por un videojuego. El que el ganador elija. No, 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 no. Nivel modo fácil. Tuve suerte en ese. La verdad es que tuvimos suerte. Está intentando hacer el récord.
300 ni modo, nivel fácil, cara de payaso, cara llorando de risa. Estuvo bien, estuvo bien. Si alguien quiere hacer un reto, muchachos, o algo, para que incentivemos la meta de estrella de hoy, se agradece, ¿eh? Este estaba bueno para reto. ¡Ah! Pesado, toma. ¿Y esto? ¿Aquí cómo lo hago? Por arriba, imbécil. Es que soy idiota, era por arriba. ¿Por qué me viene por abajo? No alcanzo a llegar. Gracias por pulgar arriba, Mario. ¿Cómo estás? Me empujó. Casi me quedo al otro lado. ¡No! ¡Me engañó! Ok, tiene que venir para acá. Hombre, eso no se hace. Pesado. Lo vamos a necesitar para algo, ¿no? Ok, me sirve. Pero me voy a hallar otra tortuga, ¿por qué? ¿Cómo te bloqueaste? ¿En qué me bloqueé? Ah, casi me bloqueo, no. Así que, sí, sí, casi me bloqueo, pero no lo bloqueamos. Alta estrategia. ¿Cómo? ¿Y este tubo? Chicos, tengo miedo. Para una vida que sinceramente pues sirve. Okay. Ah, bueno, se intentó. ¿Cómo? Está bueno el nivel. Bueno, humilde opinión, creo que está bueno el nivel. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Dios! ¡Salta, Mario! ¡Uf! ¡Hola, Rodin! ¿Cómo estás, compañero? Gracias por jugar arriba. ¿Vidas? Y ahora la desaparezco.
Ah, está bien, me dio 3 vidas. Bonito nivel, ojo. ¿Cuántas vidas perdí? ¿Una? Creo que perdí una. Y ahora la lava y me mata. Ah, bonito nivel. JB, el condimento. ¿Cómo estás, compañero? Gracias por ese pulgar arriba. No, bastante bien. ¿Mr. B? I am big. Yo soy. Oye, ojo, el super experto este ha salido bastante bien. Bastante decente, la verdad. Avanzamos hartos niveles. Poco se habla. Pero creo que hasta aquí llegamos. ¿Qué tienen con los speedrun tan largos? Omar, gracias por explicar arriba, crack. Tontería, viejo. Creo que por esa pura parte no lo haría. Gracias por el pulgar arriba, chicos. ¿Cómo? ¿Y ahí cómo entró? ¿Y ahí cómo entró? ¿Cómo? ¿Tengo que hacer más daño en algún lado? ¿O el champiñón no tengo que tomarlo? Pero el champiñón era obligatorio, ¿no? Supongo que era troll, ¿no? Sí, no tomar el champiñón, muchachos. Sí, porque si no es imposible hacer esa parte. ¿Gané? Hijo de Dios, no he ganado. Ah, ok, hay que ahorrarse tiempo. Pues nivel feo. Dice que tiene 3 segundos de... Es puro relleno. De margen, pero bueno. Gracias por el pulgar arriba. Luz, fuego, destrucción. El mundo puede ser una ruina. No lo podemos permitir.
Volando, volando. Siempre arriba, siempre arriba. Tú y yo lucharemos los dos. Bueno, no te agaches así, hombre. Adiós, viejo. Qué mal jugado. Muy mal jugado de mi parte. Hay información de Alex, muchachos, de Fernando ahí para que sepan. Odio que se arrastre de esa forma, weón. Déjate de arrastrarte así con la mano, weón. 5 segundos. Ah, viejo. ¿Quién fue el monstruo que lo hizo en 1 minuto y 37 segundos? ¿De dónde se ha roto ese tiempo? ¿Dónde se ahorra tiempo? Porque no hay que tomar el champiñón, Josué. ¿Será eso? No creo. Ya perdí esta partida, o sea, este intento. Pero hay que ver dónde ahorrar tiempo. Tengo que llegar a la puerta con... ¿En cuánto tengo que llegar a la puerta, weón? Con 8 segundos, yo creo. Bye.
Ah, maldita sea, weón, que confunde el mapa. Tengo que llegar como... Me faltan 4 segundos, viejo. Bueno, no sé si 4 segundos. Baja la dona, eso. Como 3 segundos me faltan. Ser. Perdí tiempo ahí como idiota. Maldita sea, weón. No me esperé eso. No me esperé que me pusiera ese bloque ahí abajo, viejo. No me esperé que me pusiera ese maldito bloque ahí abajo. Esa era la buena, chicos. Rápido. Esta parte siempre me confunde. Me frené ahí.
¡Vamos! Nivel feo, chicos. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! A nivel feo. Muchas gracias por el pulgar arriba, Jesús, ¿cómo está, compañero? Chicos, dejen un pulgar arriba y una compartida. Y si puede, quiere y desea ayudarnos con la meta de estrella del día de hoy, se agradece mucho. Nos faltan... Joder, nos faltan 1000 estrellas, viejo. Así que si nos ayuda con eso sería extraordinario. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, hasta aquí llegamos. A no ser que esquivemos. Esquivemos con 300 estrellas, por favor. ¿Será que si superas el récord? No, está muy difícil. Ese récord que hice se hace una vez en la vida. Ok, en algo me demoré ahí. Ay. No lo puedo skipear a menos que tenga 300 estrellas para skipear. Que alguien diga skip. Maldito pez, está puesto ahí específicamente. Osvaldo, gracias por explicar arriba, Greg. No tomé la moneda. Nah, está. Ponerle voluntad un casi lo pasa. No lo voy a pasar. Pero lo podemos intentar. Te puedo decirte que no, pero lo voy a intentar, ¿no es cierto? Oh, lo del pescado está brutal, viejo. ¿Si lo paso en desafío o si lo paso afuera? O si lo paso nomás. Da lo mismo si es en desafío o por fuera. Está muy preciso. Lo de los brincos está súper en las calaveras. Creo que es un triple salto ahí. ¡Maldita sea! En desafío, no, me quedan 2 vidas. Está huepo pepo. Hace tiempo no escuchaba eso. La otra era la última moneda. No, en desafío está imposible hacerlo en desafío. Se intentó. Nivel de un japonés, creo que es. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Es que nadie lo ha pasado, así es el problema. El tiempo está demasiado justo, chicos. No, yo creo que mejor hacemos otro reto. No, está demasiado justo. El tiempo, vean, el creador se tardó 29 segundos. Y vean, puros japoneses lo han intentado y no han podido.
1, 2, 3, abajo. No creo que se pueda, chicos. Ningún japonés lo ha podido pasar. Es que, bueno, ese pescado está... Sale 20 intentos. 20 intentos no, para un nivel así no son nada. Es que tiene muchas cosas, weón. Lo metió con muchas cosas el nivel. Fantasmas, sierras, lava, pescados. Que bueno, me mata cualquier cosa, viejo. Aquí sí te ayudaría un champiñón. No, weón, bueno, hice. Pasé a llevar, supongo, el botón hacia abajo. Quiero que me salga la parte hasta donde llegué. Bueno, llegar hasta ahí por lo menos. ¿Pero por qué? ¿Por qué me presiona hacia abajo, weón? Si yo no estoy presionando hacia abajo. ¿Por qué me hace eso? No lo sé. Por lo menos llegué más lejos. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás, compañero? Logré hacerlo. No, es que ven que ahí es un triple salto. Pero no sé cómo hacer el triple brinco. Es un triple salto medido ahí. ¡No, hijo de...! ¡Oh, no! ¡Ah, Dios! No puede ser. No puede ser. Increíble. Además, no se me tiene que ir ninguna moneda. Este brinco está cochino de difícil. No puede ser. ¿Y ahí qué hago? ¿Y ahí qué hago? ¿Me tengo que bajar del barco? De las calaveras. Ay, chicos, ¿en serio?
Vamos, dejen un pulgar arriba y una compartida para este maldito nivel. Que si me sale soy Dios. No sé por qué giré. Ah, mala, sabía que iba mala. Pari pa pa para pa. Santiago, gracias por jugar arriba, crack. Mario, gracias por 75 estrellitas, nos ayudas a llegar a la meta de hoy. Estamos lejos, pero de a poquito podemos llegar. ¡Dios! ¡Chicos, tengo miedo! ¡No! ¡No! ¿Qué iba a saber yo de eso? ¿Se puede lograr? Cerca de las 27 lucas estaría la inscripción para la Maratón de Santiago 2023. Las 10K, qué asco. De cara, pero ya me la compré. ¿Cuándo es la maratón? Muchas gracias por las 15 estrellitas, Cita Britannia. Una, ¿cuándo es la maratón? ¿Y qué categoría están? O sea, ¿cuántos kilómetros? Si lo pasas, ¿no estará justo? Va a estar justo. Muchas gracias, señorita Britannia, por las 15 estrellotas. Se agradece muchísimo. ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Lo logramos! ¡Papá! ¡Se hizo igual! ¡Pinche nivel! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso el nivel! Pero le vamos a dejar el corazón. Le vamos a dejar el corazón. Igual le vamos a poner que estuvo fácil. Pero le vamos a dejar el corazón. Poco se habla de Cardia. Cuidado. No estaba difícil. La cochinada. Oye, un crédito por este nivel que mandó José. ¿Dónde está? Por este nivel que me mandó José y lo hice. Por eso te di las 75 estrellas de cajón. Muchas gracias, Mario. Vamos a ver si llegamos a nuestra meta de hoy. Pues está lejos, pero lo intentamos. Este nivel, que me mandó José, y lo pude superar igual. Próximo año, están los 10, los 21 y los 42, vale. Balón, ¿jugaste el juego? Le preguntan. ¿Qué juego? Esa es la pregunta de los mil tomates. ¿Qué juego? Muchas gracias. Ojo, me quito el sombrero. Gracias, compañero. Gracias, Luis. Vale, completamos la meta hoy. Eres un maldito dios del Maker, me quitó el sombrero 500. Muchas gracias, Luis. Vale, completemos la meta, muchachos. Nos falta poco ahora. Ahora sí nos falta poco. Ahora podemos hacerlo. Vamos, completemos la meta, chicos. Vamos que se puede.
Balón. Me quedan 10 gigas para... ¿Qué juego están hablando? ¡Hijo de Dios! Ok, hay que hacerlo rápido porque si no... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? ¿Se dieron cuenta? Carlos, gracias por el pulgar arriba. ¿Y aquí? Supongo. El Fortnite, el Fornite. Point. Maravilloso. Ah, oh, está la meta. Qué lindo va. Fue asqueroso, pero bueno. Ah, lo que estamos hablando para el día del cumpleaños, chicos. Para el día del cumpleaños. Empezar el 25 y terminar el 26 el directo de cumpleaños. Estoy yo de cumpleaños el 26. Joder, le puse a volver a empezar. No quería hacer eso. Quería darle corazón. No me acuerdo ese nivel, haberlo jugado. Ok, ahí se ve muy difícil. Mira, orégano. Yoshi, ¿qué pasó, Yoshi ahí? ¿No te gustó el nivel? Veamos esta cochinada. Sigue con el desafío. Vale, mira, si terminamos de completar, es Geri. Kife 3 es que... ¿Geri? ¿Este eres tú? Ah, no, este no es. El uno que había por ahí. Vale, mira, si completamos la meta que nos falta de estrellas hoy, tiramos otro desafío. Antes de irnos, ¿les parece? ¿Les parece buen trato, muchachos? Así que Geri tiene dos cuentas. Oh. Maldito sea. Luis, Luis, ¿sabes cómo hacer para que no te salgan más anuncios? Bueno, no tantos. Ultra Kaizo. Ultra sola, ultra rica. ¿Sabes cómo hacer para que no te salgan tantos anuncios? Mauricio ya nos enseñó más o menos cómo. Meli anda tomada. Ah, pero tiene checkpoint. Ah, tiene checkpoint. Pensé que era del tirón. Diría que no, pero... Pero muchos piensan eso. Miguel Junior, gracias por el pulgar arriba. Anda con doble cuenta, Jerry. ¡Ah! No, ¿qué hay que hacer? Y realmente funciona. Ma Mauricio, ¿le puedes decir? Mira, ahí está Mauricio, por favor, mira. Ahí va a escribir Mauricio cómo se hace. Para que no te salgan tantos anuncios. Si ves el stream directamente en la TV, no sale ningún anuncio. Buen dato ese, Víctor. No, pero la mayoría lo ve en teléfono. Eric, gracias por explicar arriba. Mira, uno es ser colaborador. Que si te puedes hacer colaborador, se agradecería. Pero lo otro es que denuncies los comerciales. Les pongas spam, que te están dando mucho spam de comerciales. Mira, ahí Mauricio te va a explicar cómo. Pero tío, no lleva ahí. Jesús, gracias por explicar arriba. La cuenta que usas de Jenny Gal para pasar los niveles. Uy. Gracias por el pulgar arriba, Eric, compañero, ¿cómo estás? Uy, no, uy, ¿qué pasó? Cuando te sale un comercial, Luis, ves que hay un lado donde te salen tres puntitos. Ya, presionas esos tres puntitos y pones denunciar.
o algo así. Que es spam, spam reiterativo de comerciales. Entonces, en vez de que te salgan 5 comerciales, te va a salir uno. Por dar un ejemplo. Así mismo como lo está escribiendo Mauricio. Y así bajas considerablemente la cantidad de comerciales que te vayan a salir. Bueno. Denuncia la página también. ¿Tiene dos checkpoints a nivel? ¡No! Era con todo. ¿No te afecta si no salen anuncios, Cardia? Yo gano por anuncio, pero gano poquito por anuncio. Pero prefiero que no salgan anuncios y que no interrumpa tanto a la gente. Porque ya, está bien, si te sale un anuncio, dos anuncios, está bien. Pero hay gente que le salen 5 anuncios seguidos y eso es demasiado. Pero eso no lo programo yo. Entonces prefiero que no les salga anuncio y que disfruten el directo. Prefiero eso. Es así. Bonito nivel. Estaba bueno el nivel. Estaba muy bueno el nivel, muchachos. No sé por qué el Yoshi no le dio corazón. Extraño. Pero bueno. Buen nivel. Mira, hay un speedrun, muy difícil. Es el Zucaritas. La. Ese es el nivel que... Okay. Yo creo que con este nivel nos despedimos. Que está difícil este de Caspur. Pero vamos para allá. Vale, chicos. Con este nivel nos vamos a despedir. Pero me va a tomar tiempo hacerlo. Pero con este nos despedimos. Así que por favor, vaya dejando su último pulgar arriba, su última compartida. Y si nos ayuda a completar la meta de hoy de estrellas, se agradece. Nos falta poquito. ¿Cómo? A mí me sale el anuncio cada vez que entro. ¡Ay, Luis! Anda, Luis, mira. Mazo tema. 5 dólares para acercarnos a la meta. En realidad nos completaste la meta. ¿Y aquí tengo que hacer cardio? ¿Cuándo una competencia de Fall Guys contra el tipo? Seríamos 10 versus 10. El tipo juega bien Fall Guys, chicos. Podemos hacer una competencia, pero ¿tenemos equipo para hacerle competencia en el Fall Guys? Vamos a poner la alerta de... Vale, completamos la meta. Bueno, son 400 estrellas, así que yo creo que sí. Con 400 estrellas completamos la meta, ¿no es cierto? Creo que sí. Gracias por explotar arriba, muchachos. Si tú me miras... Vamos a poner primero este temazo. ¿Saben cuál es un temón? Este. Si estás conmigo, todo puedo lograr. Con alegría avanzar. Todos queremos hallar felicidad. Test 185. This is a test stars alert. Y este otro también. Sé que tienes un sueño tan bien como yo. Test 225. This is a test stars alert. Sí, sí, voy a hacer otro desafío, pero no sé cuánto me voy a tardar en este nivel primero que todo. Bueno, primero lo primero, llegar al primer checkpoint. Eso es lo primero que hay que hacer. Hasta aquí lo entiendo.
Vale, si era eso, joder. ¡Ah! ¡Dios! ¡No! ¡Oh my god! ¡Qué nivel! Vale, le voy a preguntar al tipo cuándo podemos hacer un Fall Guys. 10 contra 10. Jesús, gracias por explorar arriba. A ver si la gente de aquí se motiva a jugar Fall Guys. Puede ser la próxima semana o puede ser para... Puede ser como para el cumpleaños mío, ¿no es cierto? Estaría mal. Tiene 20 canciones. ¿Cuántas alertas tenemos, chicos? No sé cuántas alertas tengo. ¡Vamos! ¡Primer checkpoint! ¡Vamos! ¡No! Arriba me jodió. 20 ya las conté. En realidad, creo que tengo más. ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? Demonios. Damn. Ah, chicos, extensible. Yo creo que va a ser un extensible. Como de máximo 30 horas, yo creo. Más o menos, algo así. O ahí tenemos que ver, pero un extensible, 30, 35 horas. Yo creo que el 27 y el 28, para que sepan. Pero maldita sea, ¿qué pasa? Va a haber un extensible aquí en la página. Por el mes de aniversario. Ok, era spin. Era spin. ¡No se vaya, Meli! ¡Ay, Dios! ¡Uy! Vamos, me salió. Nivel diferente de... Dios, en serio me salió. ¡No, hijo de Dios! Eso no me lo esperé. Octavio, el androide 8, gracias por explotar arriba. Uy. Vaya nivel, chicos. ¿Cómo era esto? Vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, no entendí. Le pegaba uno ahí, uno allá. No entendí esa parte. No entiendo.
¿Qué tengo que hacer? O sea, no entiendo cuál es. ¿Qué tengo que hacer primero ahí? Ok, tengo que ponerme el casco, creo. Gracias por el pulgar arriba, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Ok, tenía que tomar eso. Vale, creo que entiendo. ¡26 de octubre, Jorge! ¡Demonios! ¡26 de octubre! Voy a estar haciendo un directo el 25 para pasar del 25 al 26 en vivo junto con ustedes. Vamos a estar celebrando ahí. Yo creo que el 26 me lo voy a tomar libre y el 27 y el 28 le damos a un extensible de la página. Flipendo, flipendo en colores, flipendo. William, gracias por la compartida, compañero. Oh, está complicado, muchachos. Leo Osorio, que no te pille, Leo. Gracias por el pulgar arriba, compañero. Está difícil. Gracias, William, por el pulgar arriba. Hay un bichito ahí, recién vi el bicho. Yo ojalá con una tortita, con un pedazo de pastel. Williamson, gracias por el pulgar arriba. Ojalá que yo con un pedazo de pastel. Famongas. Yo diría que más que para el cumpleaños, puede ser para el extensible, ¿no? Del 27 y el 28. El 27 y 28 voy a hacer extensible. Uy. Por la página, yo creo que ahí puede ser. ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me sale! Power Ranger, crack. Gracias por el pulgar arriba. Gracias por el pulgar arriba, Jorge Camacho. Dime que gané. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que soy idiota. Recién me di cuenta qué es lo que era. Soy un imbécil, muchachos. Era más sencillo de lo que pensé. Soy un idiota. ¿Cómo está Power Ranger, crack? Rojo por siempre. Mejor el capítulo de los Power Rangers. ¿Sabes
Esta wea está súper difícil. Gracias, Jorge, por explicar arriba. ¡Eres un grandísimo estúpido! Pensé que acababa antes. ¿Cómo está, Sofilio? Como yo, debe ser un soñador. Ahí quedó el soñador. ¡Eres un grandísimo estúpido! No, es que no puedo... No puedo... ¡Tenemos un 3312! Oye, por cierto, muchachos, pueden seguir en TikTok. En TikTok queremos llegar a los 1000 seguidores para empezar a hacer directo. ¡Eres un grandísimo estúpido! Que no llega, weón, no llega. Delante no sé cómo me llegó. No quiere llegar ahí. Edgar, muchas gracias por el pulgar arriba, crack. Todo eso se entiende, pero es que acá... Ay, ya me caía. Ahora a descansar. Ahí está, ahí. Solo pisa el pinchudo más hacia la derecha. Gracias, Chinonino. A buen nivel, Caspur. Caspur al cuadrado. Vale, finalizamos, como lo habíamos prometido, con un super experto. Sea lo que sea, chicos, sea lo que sea. Si es un nivel imposible y nos mata la primera, no se reinicia. A no ser que lo esquipiemos con 300 estrellas, pero si no, no se reinicia, ¿ah? ¿Eh? Ya digo, así que crucen los dedos para que no salga una cochinada. ¡Ah! ¡Japonés! 60 segundos de speedrun, ¿en serio? No funcionó ahí el mecanismo. Fabián, gracias por explotar arriba. Ya no espero, ya me duermo. Hasta la próxima. Adiós, adiós, Luis, muchas gracias, compañero. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, mañanita, mañanal. Pues creo que confunde mucho, ¿no? ¡Ah, Dios! ¡Qué pesado! 53 segundos, vale, no está tan justo, pero... ¡Ah, qué pesado el nivel! Hasta que salió esa porquería la primera. ¿Dónde?
Dios. Está muy pesado el nivel. Debe faltar poco. Por aquí tiene que acabar, o pronto. Weón, ¿cómo voy a saber que es un spin? Hijo de la mismísima. Nada se puede saber, muchachos. Chicos, la plataforma donde sí o sí me tienen que seguir, ojalá en Instagram y todo, TikTok. Por favor, TikTok. En TikTok queremos llegar a los 1000 seguidores y tenemos 730 y algo. 740. Una vez que lleguemos a 1000 en TikTok, ¡conche tu madre! Vamos a hacer directos exclusivos allá también. No sé cuánto me demora ahí, pero bueno. ¡Eres un grandísimo estúpido! Que conocen redes sociales, muchachos. ¡Vamos! Que conocen redes sociales, chicos. Mario Time. Un canadiense. Oh, tu playa, mira. Viper, ¿qué es eso, weón? ¿Es una red social o Viper de un Viper? ¿Cómo? No. Ah, vale, creo entender. No, no entiendo. Ok, está difícil. Está difícil. Only Flan, vaya nombre. Está difícil, chicos. Creo que es eso. ¿Cómo saco esa moneda de ahí arriba? Oh, viejo, no sé cómo hacer el nivel. Probablemente tenga video este nivel, pero necesitaría verlo. Vale, creo que tengo que hacer eso. No sé. La verdad no sé. Carl, ya me sirvió mucho cambiarme el nombre. ¿Por qué? ¿De qué te sirvió? ¿56 segundos?
Me va a matar este nivel, no lo entiendo, tío. El Telegram cochino. Creo que así tiene que ser, no sé. Hago eso, le pego allá, después la tortuga. 56 segundos. Necesito video de este nivel. Yo creo que tiene que haber video de este nivel. Está difícil, está bueno. Me va a matar ahora, pero para hacerlo mañana. ¡Míralo! ¡Está herido! Ok, si era eso. Oh my god. En una de mis empresas me llamaron para extorsionar y dijeron, aquí es dueño un tal Fernando Yar. Oh. Y yo quedé falso, así que me di cuenta y que lo sacaron de Facebook. ¿Algún payaso? Oh, entiendo. Pues eso es bueno entonces, darse cuenta de eso. No llegué. Vale. ¡No! ¡Nah, hombre, nah! ¿Qué pasó ahí, güey? Lo hice bien, por eso fallé. Increíble. Ahí tengo que ir así como con cuidado. Pero extraño. Entiendo cómo es, pero está complicado. El Only Flan. Chicos, me di cuenta que somos una comunidad increíble. Pequeña pero increíble. El tema es cómo hacer crecer la comunidad. ¿Cómo podemos crecer, muchachos? ¡Demonios, weón! ¡Le disparé! ¡Le disparé, boludo! ¿Cuántas estrellas eran para el escape? 300, pero... ya nos va a matar. Es un nivel bueno, pero difícil. El Only Flan. Me da miedo el tiempo, sí. Yo creo que tiene checkpoint el nivel. Pero tampoco te lo podría asegurar. Maldita sea. El otro día veía al Abrí Coco Coco. Y tiene muchos seguidores ahora. Sí, pero yo también la vi. Pero es que los seguidores que tiene no tienen nada que ver con el gaming que hace. La Abrí Coco Coco sube videos. Así. En Facebook, como que para el video y achúntale esta imagen. Una imagen que va pasando y hay que pararlo. Y con eso creció harto. Tiene 300.000 seguidores con ese tipo de cosas y cosas así. Que igual en su. Ahora haciendo directos también la ve harta gente. Comparado a antes, sí, obvio. Pero sus videos populares son esos, pues así como. Hola, ¿cómo están? Para el video aquí, a ver si puedes. Y tiene hartas cosas. Me alegra por la Abrí Coco Coco. El spin.
¿Cómo saber que eres Pi, no es cierto, chicos? Hazte un Ollie de patas. Nah, esto no funciona. Tres vidas, las últimas tres vidas, chicos. Y estaba manejando camiones, creo. También. ¡No puede ser! ¡No! Ayuda, sí, pero necesito que vayan a apoyar al TikTok. Sí, estoy subiendo contenido allá y en el Facebook rojo también. Pero los videos que subo, necesito que lo apoyen, chicos. ¿Cómo que niveles publicados, hombre? Niveles jugados. Vaya nivel que le salió a Cardia, ¿no? Voy a hacerlo, pero... voy a ver cuánto más está. Bueno, si no, lo dejamos para mañana. Y lo hacemos mañana el nivel. Igual ya llevamos 2 horas y media de directo. José Correa, gracias por pulgar arriba, crack. La primera parte ya sé hacerla. Quiero ver qué más venía. Hasta aquí se llega. Quiero ver qué más venía. Ok. Entiendo. Sí, nos faltan 260 seguidores allá. No me pegué. No tenía que pegarme ahí. No, Fernando, si allá yo cuando subo video igual dejo el enlace ahí. Increíble, ahí tengo que presionar spin, estoy seguro. Increíble que haya pasado eso. Ok, pasa eso. Y ahí debe venir algo más, ¿no? Depende igual allá, como depende. Hay veces en que te va bien, hay otros que les va mal, no los ven mucho. Depende todo. Vale, quiero ver qué más viene. ¿Qué más creen que venga, muchachos? ¿Terminará ahí? No creo que termine ahí, porque hacer todo esto hasta acá, ¿cuánto me toma? ¿30 segundos? Hacer todo el nivel hasta ahí me toma como 30 segundos, ¿no? Sí, te piden un mínimo de 1000 seguidores. Sí, por eso quiero llegar pronto en TikTok a una buena cantidad. Porque la verdad, el futuro... Mira, el futuro de los streams, y si nosotros nos queremos seguir dedicando a esto, está en 3 plataformas actualmente. La vamos a nombrar: YouTube, Twitch y TikTok.
Entonces, ahí está el futuro. Porque aquí, joder. Ay, no vi lo de la derecha. Vale, yo creo que termina ahí. Porque aquí Facebook Gaming ya está muriendo. Así que... Así que, entre comillas, nos estamos preparando para cuando se hunda el barco, tengamos que emigrar y ver qué pasa en otra plataforma. Y si no pasa nada, pues nos retiramos de los directos, ¿no? Se intentó, ¿no es cierto? Se intentó con buen contenido. No se pudo, no se pudo, pero si se puede, genial. ¿Cómo quebró? ¿A qué te refieres que quebró? Ah, no me salió. Vale. No, tuvo buena. Tuvo bueno este directo. Bueno, pero quedé. Johnny, gracias por explicar arriba, Johnny. Ay, no llegó. ¿Qué estamos dialogando? Ah. El futuro de los streams en otras plataformas. Sabía que iba a pasar eso. Ay, Dios, ¿qué pasó ahí? Ya no se le ve tanto apoyo como antes. Yo siempre le veo harto. Bueno, por lo menos en los videos que sube. Puta, de repente sube como videos de niveles súper básicos. O sea, normales, simples, fáciles, llamarlo como quieras. Y siempre le veo que la gente le da. Tiene más de 1000 me gusta siempre en cualquier tipo de video. Por lo menos en videos editados o que sube. Tiene harto apoyo. Y no son niveles que uno diga así, oh, qué nivel más complicado. Son niveles normalitos, como te digo. Acaba aquí. Vamos. Ah, no, aquí es un checkpoint, hijo de Dios. Joder, pero sí tenía a Tito Hernández. Gracias por explicar arriba. De hecho, te cansé de jugar Maker todos los días. Transmite seguido en la morada, pero no quebró como hice. Joder, que está difícil esto. ¿Qué? Vale, tengo que tirarlo hacia abajo. No sé qué pasa ahí. Tengo que tirarlo y hacer spin, viejo. Demonios. Está difícil, weón. Pero ya llegamos al checkpoint. Bueno, pero el futuro está en esas tres plataformas, muchachos. Y ahí hay que ver qué pasa. Yo salté. Yo salté. Pero en otra plataforma no sé cómo. Ah, no, pero ahí se...
se aprende. Si yo también voy a ser nuevo en otras plataformas. Pero nos vamos a quedar aquí momentáneamente hasta que, como digo, se hunda el barco y todo. Mientras nos estamos preparando para eso. Y tenemos... siempre tenemos el buen canal de YouTube. YouTube. Tenemos al Facebook morado. Y tenemos al TikTok. Así que ahí nos vamos preparando. Pero básicamente todas las plataformas es casi lo mismo. Es casi el mismo sistema nomás. Solo cambia de red social nomás. Pero es lo mismo. O sea, en vez de estrellas hay algo diferente. O sea, en TikTok son rosas, por ejemplo. Pero es lo mismo, básicamente. ¡Ah! ¡Qué pesado! Hoy es mal día, tuve que pagar personal. ¿Cómo es eso? Ok, esa última parte no la entiendo, chicos. O sea, es un cambio de caparazón, vale. Pero... ¿y después hago el cambio? ¿Y después qué tengo que hacer? Ya va para los 1000 días, Alex. Demonios. ¡Flaca! No me... ah, para ir atrasado. Tus puñales. No, no, no. Está muy alejado, sí, lo puso muy alejado esa weá. Ha estado lento el negocio. ¿Qué negocio tiene Johnny? Si es que se puede saber. Ok, lo tiro. Lo tomo, lo tiro al tiro. Creo que es. Luis, gracias por pulgar arriba, crack. Paf, lo tiro al botón y hago un drop. No lo tiro. O sea, sí lo... a esa parte me está confundiendo. Esta no. La diferencia con otra plataforma es que alguien puede entrar a buscarte específicamente. Aquí uno puede compartir en grupo, perfiles, amigos y... es que sí, no. Sí, no. Es que la plataforma aquí ya no te deja crecer. Vale, creo que eso sí funciona. Fíjate que si fuera por eso, nosotros hubiéramos seguido creciendo. Imagínate que a mí me estancaron en 36.000 seguidores. Y de ahí no hemos crecido más. Hace mucho tiempo. ¿Esta parte, muchachos? No está. Si no está. Joder, ¿por qué tan bajo? Jonathan, gracias por explicar arriba.
Pues limita todo. Bueno, si no, yo, si yo me he mantenido así con una cierta cantidad de espectadores, es porque... Es porque somos bien organizados con los horarios, los días. Tenemos grupos de WhatsApp ahora, cosas donde vamos informando. Entonces eso nos ha salvado mucho. Ah, no lo tomó. Si yo me dedicara 100% a la morada, nos iría bien, ¿o no, chicos? ¿Tendríamos la misma cantidad de espectadores allá que acá? Ah, bueno, no sé cómo... Esa maldita parte no se la entiendo. No le entiendo esa parte, chicos. Si alguien sabe cómo es esa parte o tiene el video de este nivel, se agradecería porque no le entiendo ahí qué quiere que haga. No le entiendo esa parte que quiere que haga con ese caparazón de arriba, weón. Caparazón, lo tiro hacia arriba. No sé qué quiere que haga. Gracias por explorar arriba, Abraham, ¿cómo estás? A ver si alguien nos puede encontrar el nivel este, el video de este nivel. Porque te juro que esa parte no se la entiendo. No sé lo que es ahí, no le entiendo. ¿Qué quiere que haga? Lee Green 02, muchas gracias por el hosteo. Creo que haya tenido un muy buen directo. Bienvenido a toda la gente que viene de Lee Green. Host de Lee Green, muchas gracias, bienvenido a todos. Creo que ya he tenido un buen directo. ¿Y qué estaba jugando? Muchas gracias, muchachos. Bienvenidos. Bienvenidos a toda la gente que viene de Lee Green. Espero que haya tenido un muy buen directo. Que lo hayan pasado bien. Y bienvenidos a todos los que vienen de su parte. Muchas gracias. Gracias por sus pulgares arriba, muchachos. Estamos intentando descifrar este... No entiendo, weón. No, te juro que no entiendo. Porque ahí puedo hacer eso hacia atrás, lo tomo. No entiendo lo que quiere. Giovanni, gracias por el pulgar arriba. No entiendo ahí lo que quiere que haga. Muchas gracias, Lee Green, te lo agradezco, compañero. Muchas gracias. ¿Qué estaban jugando por allá?
Dios. Oh, yeah. Muchas gracias, Yato, por seguir la página. Lo tiro hacia arriba. Lo tiro hacia adelante. En un torneo. Oh. Estaba jugando un tipo triatlón para un torneo. Es Mario Kart 64, Smash Bros. Y Mario 64. Algo parecido a lo que hicimos con el tío. Entiendo, mira. ¿Y cómo te fue? Yo soy malo para los juegos de 64. Pero es porque nunca tuve la 64. Me tiene resentida. Cuidado. Cuidado. Yo pasé de la Super Nintendo a la Play 1. Y después jugué Mario 64 en el Project 64 en un computador. Ese fue mi mundo con la Nintendo 64. Agua, no entiendo este nivel. ¡Ah, espectro! No entiendo este nivel. Semifinales, maravilloso, mira. Felicidades, crack. Llévala, gana por mí. Llévala a la luna por mí. Oh, bueno, no entiendo qué quiere que haga aquí. No le entiendo esta mecánica, weón. No le entiendo esta mecánica. Y está súper incómoda. Caparazón ahí. De tu. Ahí está el creador. Se llama OnlyFlant. El tu playa. Tiene que tener video. O alguien tiene que haber subido el video a este nivel. Si simplemente quiero ver qué es lo que se hace ahí porque no lo entiendo. Sonia, gracias por el pulgar arriba. Supongo que era eso, ya me salió. Ah, pero es que no indica nada, vale. Vale, creo que era eso. No indica nada. Y sí, está larguísimo el nivel. Tenía que tomar eso y dejarlo hacia abajo. Puf. Perdóname. Uf. Abuelo Cardia, ¿dónde? ¿Y esa mentira de dónde salió? Nunca nadie me ha dicho eso. Oh, pasé de largo. Son tres acá. Acuérdate lo que viene. Pero, maldita.
¡Weón, me... la flecha me apuntó hacia la izquierda! Espérate, igual necesito el video. Porque creo que quiere que tome algo con el Yoshi. Creo que la flecha me apunta a que tengo que tomar algo con la lengua del Yoshi. Arcángel la maravilla, gracias por el pulgar arriba. Está demasiado largo en el maldito nivel. Lo hizo increíblemente largo. Igual necesitamos video. Ahí termina. ¡Ah! Desgraciado. Ahí termina. El emoji de la Peach. Ah, son nuestros stickers. Muestren los demás stickers, muchachos. Que hay. Stickers de la página. Ay, se me olvidó lo que venía ahí. Vale, ahí termina. Ahí termina el nivel. Ahí tiene que terminar. El Yoshi lo suelto al mismo tiempo. Ah, ¿qué pasó ahí? Me bugué. David Carévalo, gracias por explorar arriba, me bugué. ¡Ay, me había salido, pero lo hice tarde! ¡No! ¡Me había salido! El Mario 64. Me gustaría a mí aprender a hacer la ruta... ¿Cuántas? 16 estrellas creo que son. La ruta 16 estrellas, ¿o no? Me gustaría aprender a hacer esa ruta. Ese speedrun de Mario 64. ¡Ah! ¡Marrito! Me queda salir esa última parte, chicos. Yo juego Mario 64 con Touch y mi actual tiempo en 16 estrellas son 22 minutos con 50 segundos. Buen tiempo. Ah, pero es que weón, Mario no está saliendo con fuerza. El marrito no está saliendo con fuerza. Se queda muy atrás el Mario. Creo saber por qué. Mm-hmm.
creo saber por qué. No me tengo que pegar a la pared. Tengo que tomar el Yoshi, irme hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Dios. En el Mario Maker le puedes poner diferentes gráficos con estilo NES, NES hasta 3DS, a hacer niveles. Sí. Todo eso que nombraste se puede. Tú eliges la temática, si quieres que sea de Nintendo, Super Nintendo, 3DS, o hasta Wii U, y ahí creas el nivel. Nomás que la gente aquí es... crea niveles difíciles. Esa no me iba a salir, la solté mal. No, no, si ya lo tengo, Meli. Ya lo tengo, ya lo descifré. Gracias. Ya descifré todo lo que es. Salió. Bueno, así es, pero tengo que caer arriba del. Tengo que calmarme. Como lo vieron ahora, chicos, pero joder. ¡Coche tu madre! Buena, mala, buena. Parecía mala, chicos. No te dice hacia la izquierda. El tipo es streamer, ¿quién? ¿El Toplaya? Sí. Saliendo mal, weón. Está saliendo el caparazón muy fuerte. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Maldita sea! ¡Yoshi, maldito! Quedo muy arriba. Solté mal. ¿Nani? Oh.
¿Quién tiene el poder? Yo tengo el poder. Hasta que salió. Uf. Ahí está, muchachos. Costó, pero salió. Pinche nivel. Vale, y con esto nos despedimos el día de hoy. 16 minutos después del checkpoint. Me costó entenderle lo que quería que hiciera, pero lo hicimos. Vale, y con esto nos despedimos por el día de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Pero mañana tienen video editado aquí en la página. Video de Super Mario Maker 1, de un nivel de Super Mario Maker 1. Y mañana yo creo que descansamos de Pokémon. Y terminamos el Resident Evil. Yo creo que mañana terminamos el Resident Evil. Así que nada, me despido, chicos. Muchas gracias por los pulgares arriba. Gracias por la compartida. Gracias por la estrellita. Se agradece muchísimo el día de hoy. Y nos vemos mañana. Mañana con más. Cuídense, chicos. Vamos a ver. Está el Night Kennedy. Creo que está jugando Tekken Fighter. El Kennedy es bueno jugando Tekken Fighter. Ahí vayan con el Night Kennedy. ¡No dejéis que se escape! Si quieren ahí ver jugar Tekken Fighter. Eso. Cuídense, muchachos. Pórtense bien. Vayan a apoyar. Y nos vemos mañanita con más. Chau. Bye.